Buenas a todos, chicos y chicas, MosGamer1 al habla. Y esperad un momento. Vale, ahora, es que no había activado el sonido del juego. Y bueno, estamos aquí con Demon World Dusk. Oh. Vale, como siempre, vamos a ver si hay alguno que quiera, o que pueda, mejor dicho, evolucionar. Moja, ¿puede Moja? Mira, Moja, puede evolucionar Yatagaramon. Pekmon digievoluciona en Yatagaramon. Es raro que sea un pájaro con tres piernas, ¿sabes? Y bueno, tenemos aquí a Rabemon que necesita máquina. Cosa más rara. Los Muchomon igual sí pueden evolucionar ya. Sí. Muchomon digievoluciona en Akatorimon. Ya sabéis que uno os va a quedar. Este va a ser Akatorimon. Akato, me voy a llamar. Sagrado y pájaro. Y el otro, pues sí que se va a quedar siendo Muchomon. No se puede cancelar la visualización. De todas formas, le voy a seguir llamando Muchomon para así diferenciar a los dos Akatorimon. Bueno, que no sé cuál de los dos. Sí, el que se queda en Akatorimon es mejor que el que va a volver a ser Muchomon. Vale, Poyomon ya puede evolucionar a Gomamon. De sobra, vaya. Poyomon digievoluciona en Gomamon. Mira qué cara de bonito tiene. Tiene unos mofletes el Gomamon. De momento le vamos a llamar Goma. De borrar. Y Kakumon, amistad 70%. No hay problema. Lilamon no va a poder evolucionar ni de coña. Este igual puede. Sí, vale, volvemos a tener a Omekamon. Kotemon digievoluciona en Omekamon. Kiwimon no creo que pueda. Kokugamon igual sí puede y todo. No, mira, un nivel le queda. Bomber Nanimon, ni de coña. Night Chessmon, Keramon. Keramon puede que sí. Sí, aquí lo tenemos. Keramon digievoluciona en Kurisarimon o Crisalimon. Yo prefiero Crisalimon, la verdad. No es que lo prefiera, es que estoy más acostumbrado ya. Me voy a llamar Kuri, de momento. Y puede tanto Infermon como a Argomon Ultimate. Black Agumon, igual Black Agumon ya puede. Sí, coño. Black Agumon digievoluciona en Dark Tiranomon. Le vamos a ir llamando Black. White Chessmon. Le tenía que haber llamado Dark a Black Tiranomon porque, pues bueno, por razones más que obvias, ¿no? Porque el otro se llama Black, el Night Chessmon.
Le voy a seguir llamando White. Necesita ataque. Bishop Chessmon. Roku. Dracumon digievoluciona en... Sangloopmon. Es que todavía no he puesto lo de la comida, tú. Entonces... Me fastidia un poco, la verdad. ¿Tú cuánto necesitas para ser... ¡Ataque! Infermón, vale. De puta madre. Vamos a cambiar... Aquí, por Kokugamon. Buah, y aún así... Este necesitaba amistad, pero bueno. Por lo menos hasta que... Ah, Kraftmon igual sí puede, que a Kraftmon no le he mirado. A ver si puede evolucionar. Sí, mira. Kraftmon digievoluciona evoluciona en... Evidramon. Digimon langosta. Fea, fea como ella sola. Le voy a llamar Evi y fuera. Evidramon no evoluciona a nadie. Vale. De momento lo vamos a dejar. Porque como ya os dije, creo que Evidramon evolucionaba a alguien. Lo que no sé es a quién. O sea, se fusionaba con alguien, me refiero. Pajarraca igual... No, no creo que Pajarraca pueda. Nivel 33, espíritu 170. Le quedan 8 puntos de espíritu. Dolphmon tampoco creo. No, yo creo que le faltará más. Agua 6000 y 3200. Renamon sí, porque me aseguré de ello. Renamon digievoluciona en... Cubimon. Ay, joder, ahí. Obviamente el Kyubi. Amistad 80% y espíritu 185. Agumon. Agumon digievoluciona en... Greymon. Y aún así creo que no puede fusionarse con este. Grey le voy a llamar. Con Devidramon, me parece que le hace falta más nivel. No podemos tener a Dotagumon. Coromon digievoluciona en... A Dotagumon solo podemos tener por huevo. Coromon, o sea, Agumon. Coromon a Agumon. Y este... ¿quién me pedía a mí que fuese el... que quería ser el Burst Mode de Saint Greymon? Max. Pues nada, Max. Aquí tienes a tu Digi. Bien, vale, pues evoluciones hechas después de 9 minutos. Y a seguir con esto. No, porque no tenemos dinero para comprar. Uy, igual sí, ¿eh? Eren Apply. Memo.
Memory. Mira, sí, justo. Entonces vamos a volver, devolver al que hemos movido, que no recuerdo quién es. Ah, sí, de Vidramon. Vamos a devolverlo a su lugar. Porque ahora podemos poner la... la otra... de esta de alimentación, creo. Aquí, apply. Otro minicampo. Sí. Vale. A ver, Gomamon. Akato. Akatorimon. Aquí, Devidramon. Y Kurisarimon. No, es que Kurisarimon está bien ahí, creo. Porque aquí es donde teníamos lo de ataque, ¿no? Sí, aquí. Necesitaba ataque. Bueno. No voy a ponerme a entrenar a las a todos, ¿eh? Que... a Kurisarimon sí, porque ya que estoy, pues... pero no me voy a poner a entrenar a todos aquí porque si no, vamos, hago un vídeo enormemente largo. A Kurisarimon de momento le vamos a dejar ahí. ¿Y quién ha tomado el lugar de Kurisarimon? Lo último que miro ya, ¿eh, chicos? Kokugamon. Ah, sí, Kokugamon le falta un nivel, creo que hemos dicho, para evolucionar. Y luego ya cuando sea Thunderboltmon, pues ya, ya miraremos a ver qué... qué se hace con él, vaya. Me pica lo que viene siendo la nariz, tío. A ver si cojo a Yatagaramon de nuevo. Vale, aquí estoy intentando... vale, a Devimon y a Kabuterimon. Los estoy intentando subir de nivel para fusionarlos. Y no sé por qué narices voy por aquí si todavía no tengo ninguna misión cogida. Debe de ser porque soy muy inteligente. Creo que esta semana solo vais a tener un capítulo de Digimon World Dusk. No me ha dado tiempo a grabar todos los que me gustaría. A ver cómo hace la... bien. Muy bien, Lilamon. El equilibrador. Habla con Dark Tiranomon en la granja. Espera un momentito, ¿eh? Vale, ya estoy aquí, ¿no? Que creía que se había caído algo, pero no. No se ha caído nada. Vale, pues Dark Tiranomon, mi Digimon, me ha pedido una misión. Vale, sí, tengo el micro puesto. Esto es lo que os decía yo, que a veces nuestros Digimon... bueno, ya lo visteis en Digimon Gold Dawn, pero... o Down. Pero... aquí lo vais a ver también. ¿Dónde estaba Dark Tiranomon? Aquí. Pero tus Digimon también te pueden mandar misiones. Hola, Sayo, necesito que busques mi balancín. Lo perdí cerca de la fábrica Proceso, cuando estaba dando un paseo, y fui repentinamente atacado. Creo que Machindramon fue el agresor. La balanza es muy importante para mí. Vale, pues nada. Habla con Machindramon en la fábrica Proceso. Pues volvemos a la fábrica, chicos. Por esto digo muchas veces que es muy importante mirar siempre las misiones, aunque sepáis que ya habéis hecho las que os mandan. Si evolucionáis o cualquier cosa, tus Digimon te pueden... si cambian los Digimon te pueden dar distintas misiones, por ejemplo. Fábrica Proceso a la derecha. Sí, me lo está diciendo. Move to Fábrica Proceso, ¿sabes? O sea, es como... ahí Stick Very Good español. Vale, objeto. Digimin de 200. Y single.
sea, de una persona solo. Bueno, persona. Y mira, tú y Agumon, el normal. O sea, el que no es Black, vaya. Patada patética. Vale, sí. Le atacas con algo que es de su elemento. Muy bien. Muy bien, ¿eh, Mosque? De putugú de fuá. Bien, aquí va, le va a venir bien a... tanto a Match Gaogamon como a... mira, Dark Tyranumon. Y Mecanorimon. Tanto a Match Gaogamon como a esta... coño, a Andromon. Disparo de energía. Voz sónica. Yo creo que con esto lo eliminamos. Efectivamente, lo hemos eliminado. Saint Greymon necesitaba sagrado, ¿verdad? O sea, Rise Greymon para ser Saint. Sí, sagrado. Ah, y ataque. Toy Agumon, Black Agumon y Black Agumon. Siempre va a ser bueno tener ahí un Black Agumon, por si acaso. Ese parálisis, qué rico, madre mía. Te lo has comido entero. Te has comido entera esa parálisis, tú. Chaval. Yo creo que una voz sónica y luego el casquete ese de hielo... el cascote, perdón. Nunca me aclaro si es casquete o cascote. Me lío siempre, no sé. No sé por qué. Mi cabeza, que es así de estúpida, ¿sabes? Que estás estudiando magisterio, mucho no puedes pedir, ¿sabes? Eso es lo que dicen. Que a los de educación, o sea, los que estudiamos para profesores somos unos inútiles. No sé, puede ser, pero... hay que tener en cuenta que la educación es la base de la sociedad. Así de claro. ¿En serio? ¿Ya me voy a encontrar a Machine Dramon? O eso parece, vaya. Prozex K2. Vale, no. ¿Qué te pensabas? ¿Que ibas a hacer esto tan fácil? No, Tankmon. Gran E de hielo. Venga, va. Espada espiral. Ahora sí. Ahora sí. Tankmon eliminado. Leo sube de nivel. Vale. Ah, vale. Ahí necesitaré la 1. Y es el de ahí. Vale. Ahora tengo que volver para atrás. Dark Tyranumon. Dark Tyranumon. Me hace gracia que Dark Tyranumon sea demonio, tío. Cuando es más dinosaurio que otra cosa, pero bueno. O sea, se ha catalogado como demonio. No sale normal, no, tú. Espada espiral. Ah, Dark Tyranumon. Eliminado. Y le voy a tirar una voz sónica, pero... no lo voy a eliminar todavía. Nah. Mira, y al final me ha atacado él. Bueno, que me ha quitado un punto de vida, ¿sabes? Que no hace, que no va a ningún lugar si me quita un punto de vida. A ver. Process K1. Vale, y esta Process K1 habrá que...
meterlo aquí al lado. Qué poco le ha quitado a Gigadramón, ¿eh? Cosa bastante lógica, por otra parte, por eso de que es demonio. Una espada espiral aquí. Gaoga tornado. Está soñando despierto, bien. La caja explosivo. No. Gran E hielo. Vale, Ruxchesmon eliminado. Y Gigadramón está ahí a puntito caramelo. Vamos a lanzarle un misil normal. Y Gigadramón también fuera. Eliminado. Ahí la leche. Otro Gigadramón. Gigadramón. Dos Gigadramón. Este de hielo. Espada espiral. Y Gaoga tornado. Que no creo que les haga mucho, pero bueno. Nah. Crescemon, si acierta, eliminará por lo menos a uno de ellos. Y el otro, o lo elimina al otro también Crescemon, o lo elimina, bueno, Andromón ya nada, porque seguramente falle en el ataque. Nada, se los ha cargado los dos Crescemon. Y se abre ese, vale. Bien. Vamos a esperar hasta que Dark Tyrannomon termine su entrenamiento. Joder, encima, no es que haya fallado, es que encima les baja. Black Rapidmon. O sea, sabía que existía Black Rapidmon. Pero, bueno, Black Rapidmon creo que evoluciona a Black Mega Gargomon. En este juego, digo, ¿eh? Lo que no sé es de quién viene. De Lopmon puede ser. Igual es Lopmon, Wendymon o Wendigomon, Black Rapidmon y Black Megagargomon. Igual, ¿eh? No estoy seguro. Garbagemon. El tío que tiraba mierdas con un bazooka. Literalmente. Si os acordáis de la primera temporada de Digimon, que era este uno de los amigos de Puppetmon, de los esbirros más bien. Vale, Crescemon sube de nivel. ¿Qué cuánto te falta para que te calles, Evidramon? ¿Cuánto te falta para ser Dianamon? 6 niveles. Y tú, Mach Gaugamon, como que no, ¿no? Ah, no le hace falta máquina, es verdad. No, máquina le hacía falta para Matcha, o sea, para convertirse en Matcha Gaugamon. Velocidad 280, te hacen falta 60 niveles. Así que a ti te voy a meter, pero ya, en la granja. Pues por aquí no es. Te voy a meter, pero ya, en la granja y a subir velocidad, chaval. Y me llevaré al Lilamon o alguno, o a... ¿Cómo se llama? O a Lilamon o a esta, a Yatagaramon. Igual. A Yatagaramon igual, mejor. Bueno, también tengo a Magnangemon, que también me lo puedo llevar, ¿sabes? Lo tengo ahí cogiendo polvo. De hecho, desde que es un Magnangemon no lo he usado. Así que igual va siendo hora. Sello de batalla. Habrá defensa o algo, ¿no? Ah, no, ataque, vale. Bien. Disparo de energía.
No le va a hacer nada, pero bueno. Disparo de energía. Vale. Gigadramón eliminado. Y falta este, el querido Ruxchesmon. Espera, mejor. Así no tenemos que recorrernos otra vez toda la zona. Pues vamos por aquí. No, por aquí es por donde vinimos, ¿verdad? ¿O fue por la otra zona? Es que no recuerdo. Dos Mecanorimón y un Dark Tyranomon. Vale, eliminado. Me falta el Mecanorimón este. Puñete ganador. Puñetazo ganador, vaya. Sable normal. Patada patética. Y misil normal. Espera. Vamos a teleportarnos. Vale. ¿Dónde cojones está Machindramon, tío? Buah, si está a punto de ser eliminado, Tankmon. ¿Qué me dices? Nada, la puta mierda, Tankmon. ¿Dónde está Machindramon, hijo puta? ¿Eh? ¿Qué quieres? Esto es mi territorio. ¿Que Dark Tyranomon quiere su balanza de asalto? Sí, la tengo, pero no te la daré. Se la cambiaré a Tankmon por su digicircuito. He oído que con él seré más fuerte. Pues nada. Creo que Tankmon en este juego es evolución de Toyagumon. Y si no es de Toyagumon, es de Black Toyagumon. No, Black Toyagumon evolucionaba a Mecanorimon. Entonces igual Toyagumon sí que evoluciona a Tankmon. Igual, no sé. Vale, venga, eliminado. A ver, vamos a dejar que Max entrene. Aquí hay un objeto. Bueno, primero hay enemigos. Ay. Venga, va. Tankmon a la puta mierda. Multi-recover D. O sea, dual. Black Agumon, Black Agumon. Aquí el rozo tritura, este las narices.
Uy, casi, casi. Me ventilo al Black Agumon. Triturador oscuro. Te ha caído el mismo ataque, pero más débil. Punto. Es que mis digis se complementan. Eso es un fonógrafo. Veo que eres observador, ¿eh? Pajarraco. Vaya Tankmon está aquí. ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Machina Dramón quiere un digicircuito? Claro, toma este. Dale a Machin Dramón este digicircuito. Su poder aumentará mucho. Por aquí era. Parece que conseguiste traer de vuelta el digicircuito. Una vez instalado, mi poder incrementará satisfactoriamente. ¡Allá va! ¿Soy más fuerte? Tú, luchemos. Te daré la balanza si me derrotas. Vale, pues nos enfrentamos a Machin Dramón. Bueno, de momento vamos a usar esto. Pues no es que seas muy fuerte, la verdad. Puñetazo ganador. Winning Punch. Sello de batalla. Attack App. Es que Andromon no le quita mucho, tío. Es que utiliza ataques de... impulso. Para aumentar la velocidad de Crestemon. Bien, vale. Giga cañón, o sea, el cañón es infinito, o Mugen Cannon, como queréis llamarlos. Triturador oscuro. Hostia, que ha aumentado la velocidad, no los críticos, joder. Vale, ya sea yo, o sea, tanto crítico seguido, no sé. Una espada espiral. No te digo yo. Casi todos los combates ha derrotado al enemigo o Machado Gamón, ¿eh? No me jodas. Espera, me rindo. Tus Digimon son demasiado fuertes. El digicircuito es viejo y está roto. Maldito Tankmon, cómo le odio. Toma la balanza, como te dije. O sea, yo obtuvo balanza. También es culpa de Dark Tyrannomon. Invadió mi territorio y por eso le ataqué. Puede que me haya pasado un poco. Dale mis disculpas a Dark Tyrannomon. Oye, que es mi Digimon, ¿sabes? Igual te tengo que partir las piernas. Al estilo ruso. No, sí, la misión era en mi granja. Sí, aquí. ¿Qué demonios? No. Black. Ven aquí, Black. ¡Ey, Sayo! ¡Me has traído de vuelta el balancín! ¡Gracias! ¿He invadido el territorio de Machin Dramón? Machin Dramón, vaya. Entonces fue mi culpa. Más tarde iré a disculparme ante Machin Dramón. Recoge la recompensa en el centro oscuro. Sin salir del PC. A recoger nuestra recompensa. Uy. Es andar contra la pared, hacia la pared, como que es malo, ¿eh?
Vale. Antes de nada, que se me olvida, si no luego... Lo siento, Match Gaugamon, pero necesitas velocidad, creo que era. Y no lo vas a conseguir solo subiendo de niveles. Vale. Vamos a ver si hay alguna misión más. Que me la manden mis digis. De oscuridad no, de bestia, puede ser. De bestia tampoco. De máquina. Tampoco. Y de insecto planta. Tampoco. Vale. Ahora me gustaría saber dónde está lo de rapidez. O sea, entrenamiento de velocidad, vaya. Así pongo a Match Gaugamon allí y eso. Abrir Digi Laboratorio. Vamos a ver si podemos Digi convertir a alguno que me interese. Dracumon, pero de momento a Dracumon... De momento no. Creo que a Toyagumon lo tengo al 80, sí. A tanto a Toyagumon como a Black Toyagumon los tengo al 80%, tú. Ahí, en oscuridad, es donde hay uno de... velocidad. Así que, Koldokun... ¿Y a quién cojo? A Black, o sea, a Dark Tyranomon. A Night, David Doramon. Voy a cogerme a Sanglockmon. Y a ver, Sanglockmon. ¿Qué necesita Sanglockmon para... Roku? Para esto, para... velocidad y oscuridad. Roku necesita quedarse ahí. No sé, no sabía qué ha pasado. Parecía. A ver, Dark Tyranomon, ¿tú qué necesitas, hijo de mi vida? Máquina, vale. Black lo voy a pasar... aquí donde están estos. Pues voy a coger a Lilamon. Como necesita... ¿Qué era lo que necesitaba? Máquina. Vale, venga, vamos a entrenar. ¿Qué decíamos que necesitaba Yatagaramon? Tú necesitabas amistad, Gomamon, ¿verdad? Igual deberíamos de coger a Gomamon para ir consiguiendo a Bikemon. Creo que es más viable. Pero es que me quedo sin megacampeones. Tengo a Raze Greymon, pero es que tampoco... Bueno, cogeremos a Gomamon, pero más adelante. De momento yo creo que con Lilamon puedo ir tirando. Y además si el equipo con cositas, pues mejor. Silver Blade. Tú eres débil al fuego, ¿no? Ah, no, al viento, vale. Escudo resistente al viento. Y te vamos a poner uno de espíritu, Ring Beta. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestro vídeo y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otras. Sed felices.